niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle y pertenecemos al Instituto Generación. Juntos utilizamos el teatro como una herramienta de lucha social. El 17 de mayo del 2005, la situación de nuestra casa cambió radicalmente al ser clausurada por un mandato del alcalde Francis Allison, aduciendo un problema de seguridad pública. Él y la jueza Torres decidieron que las propiedades valían más que nuestras vidas. Más de 70 niños fuimos desalojados de nuestro hogar y separados de nuestra familia. Esa familia que por fin pudimos elegir y que nos acogía con amor. La Casa Magdalena del Instituto Generación era nuestra casa y la familia de 70 niños quienes tuvimos que regresar a la calle. Nos echaron con insultos, con gritos, con palos, con serenazgos, perros, policías. Nos acusaron de ser ladrones, drogadictos, y nos dijeron que estábamos mejor en las pampas de Nazca. Nosotros luchamos, resistimos, seguimos en el colegio, quisimos continuar viviendo de manera digna. Eso aprendimos en Generación. Hoy, luego de 12 años, continuamos luchando, cantando, bailando y haciendo teatro. Esta obra, Nana de la Calle, representa extractos de nuestra vida, de nuestra convivencia callejera, de nuestra problemática social. Esta obra visibiliza la situación de miles de niños en el Perú que viven en la calle y propone estrategias de acogimiento. Esta obra la construimos todos. Las escenas representadas reviven nuestra memoria y nos hace bien contarla.
por mí. Si nadie viene a abogar por mí, al día siguiente me van a mandar preso.
sufrido bastante. A mí me toca vivir una vida dura. Policías asesorinan en mí. Me meten una golpiza brava, me catanean. Los pirañas no tienen alma. No hay reglas, no hay nadie que diga ¡ay, para! ¡Ay, para! ¡Ay, para! ¡Ay, para! Nunca nos respetan en absoluto. ¿Quién se respetado? ¿Quién se respetado? ¿Quién se respetado? Quien llega a la calle, son la guarda, palo por aquí, palo por allí. ¡Esa es la ley! ¡Los pirañas no tienen! Quien llega a una institución solo guarda maltrato por aquí, maltrato por allí, inyecciones por aquí, inyecciones por allí. ¡Esa es la ley! ¡Los pirañas no tienen alma! ¡Los pirañas no tienen alma! ¡Los pirañas no tienen alma! ¡Violencia, violencia! ¡Temor, temor! Mis padres se pelean, se parten el alma, manos pegándome, manos mareándome. ¡Mamita! ¡Nosotros violamos! ¡Chica de 13, 14 años de edad! ¡Mami, te está gritando! ¡Fuerza! ¡Ya acuso! ¡Nosotros sobornamos! ¡Yo quiero más! ¡Amor, amor, amor! ¡Los pirañas no tienen alma! ¡Los pirañas no tienen alma! ¡Los pirañas no tienen alma! ¿Quieres respetados? ¿Quieres respetados? ¡Yo acuso! ¡Nosotros! Nos echan la bronca, nos meten palo, nos pisotean, nos llevan detenido.
corrupción. Internamos a todos los pobres, débiles, chicos, viejos, para que el mundo sea más radiante, más radiante. Para que el mundo sea más radiante, más radiante. Aún no comenzó la castración. Se trata de la mitad de 2/3 partes de la población mundial. Declaramos con eso, por campo de internamiento, las calles son las verdaderas cárceles. Las calles. Las verdaderas cárceles. Para la buena nueva, acallamos a todos y callan todos de por sí. Sacrifican militantes, a centenas, a millones. Es un santo, es un santo. ¿Qué es un santo? Thank you.
Señores, señoritas, con el debido respeto que ustedes se merecen, tiene SIDA, tuberculosis, es una drogadicta, le queda poco tiempo antes que pase, no tiene comida. Le voy a contar a ustedes la historia de su vida. La han violado, mamita. Tu padre no es tu padre, hijita. ¿Señor? ¿Señor? ¡Puerca mía, te pelo al rape! Está tiritando, ardiendo, gritando, empujando el puño encima. Ella quiere un macho, un macho, un macho. Sobre ser chiquito en la calle.
cosa, mire. Ya perdió. Uy, chiquita, coloradita. Sobre dónde dormir en la calle. El detonante
podría salir de esto. Que yo podría salir de las drogas. De la calle. Y le pongo ganas para salir. No más jalo. No más fumo. Estoy trabajando. Soy un chico ecológico. Estamos organizados en el Movimiento Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes, Trabajadores Organizados del Perú. Me voy al colegio. Sí. Quiero estudiar. Sí. Esas chicas trabajan. 13, 14 años de edad. Sus hijos están con ellas. Van al colegio.
la vulnerabilidad de estos niños y adolescentes atenta, se presenta todos los días. La sociedad es indiferente ante ellos. Este es un llamado de atención. Hay malos manejos distritales, gobernantes, que han impedido el desarrollo normal de estos niños en un buen hábitat. Lo expresan, han fallecido muchos de ellos en la calle por haberlos desalojado de su hábitat. Los niños necesitan ser escuchados, ser atendidos, y este es un clamor muy sentido por ellos. Esto no es teatro, esto lo viven perfectamente. Veo en sí que la obra, con la gran la luminosidad, la coreografía, el escenario, el diálogo, los mismos diálogos, las canciones interpretadas, todo eso muestra un nivel artístico superior también, no siendo actores. La importancia que tienen los niños en sus representaciones, cómo ellos con su propio esfuerzo tratan de hacer escuchar su voz, ¿no? Levantar su voz de protesta, de ser escuchados, de ser protegidos, ¿no? Su petición de pedir protección. Muy bonito, muy bonito. Este es un vivo retrato de lo que pasa en las calles. Ojalá que la gente tome conciencia y apoye este gran proyecto de generación.